Voy a conversar esta noche con la diputada local y presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, Mariana Benítez. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Connie. Gracias, como siempre, por permitirme entrar en tu espacio. Gusto para nosotros y sobre todo coincidir, diputada, porque has hecho diferentes videocolumnas mostrando la preocupación, ¿no?, de un rezago educativo que, bueno, pues en el caso de México no es por la pandemia, ya traemos de por sí niveles pues muy bajos, ¿no?, en comparación con Latinoamérica. Sí, definitivamente traemos un fuerte reto a nivel educativo y para mí pues es una de las cuestiones más difíciles de digerir como mexicana, porque eso significa cancelación de un futuro distinto para millones de mexicanas y mexicanos. La desigualdad empieza ahí precisamente en la educación. Sabemos que no hay mejor igualador social que la educación, porque podrás tener dos niños con distintos orígenes, muy muy diversos, pero si esos niños asisten a la escuela, sobre todo el que nace en una situación de desventaja, su situación es otra, es capaz de superar el pasado de las generaciones de sus padres y sus abuelos con tener educación, una buena educación de calidad. Y tristemente esa opción pues para muchos niños no existe, ¿no? Efectivamente hablamos de rezago, querida Connie, hablamos de que hay niveles que ni siquiera alcanzan la media si lo comparamos a nivel internacional en comprensión de lectura, en comprensión matemática. De entrada es muy triste saber que para el ciclo escolar, por ejemplo, el 2021, que es de lo que tenemos información por el INE, hay 1 millón de niños menos, ¿no? Donde, pues, de entrada es lo que tenemos claro, ¿no? Y por otro lado, pues, hay que analizar los estudios del CONEVAL, los análisis del CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Entre 2018 y 2020 a nivel nacional, pues el porcentaje de la población con rezago educativo estuvo en un 19%, un 19% de alumnos con rezago educativo, ¿sí? También se identifica, por ejemplo, una inasistencia de la población que aún no completa la media superior y que aumentó tanto en la población de más pequeña, de 3 a 15 años, como en los jóvenes de 16 a 21 años. Entonces, son muchos los retos. Sí, claro. ¿Qué te parece, bueno, pues la determinación por reiterada, por segunda ocasión, de que pues no haya estudiantes reprobados que, bueno, pues están obligados, ¿no?, los cierres educativos a tener una calificación superior al 6? Platicando desde tu punto de vista, con estas cifras, con este rezago, ¿no sirve, nos ayuda? Pues mira, es difícil decirlo viniendo de una situación de pandemia, sí, que por cierto, las autoridades internacionales están diciendo que estamos hablando de que este retraso, este rezago que hubo derivado de la pandemia, pues es como si habláramos de más de 2 años perdidos para los niños, ¿no?, en nivel educativo. Pero no quisiera ser tan contundente diciéndote, está mal, deberían reprobarse algunos alumnos, no. Pero a mí, ¿sabes qué? Me gustaría saber que esta es una medida de emergencia o provisional, pero que se está acompañando de una verdadera política para superar el rezago, ¿sí? Y el problema es que eso no lo estamos viendo como lo estamos viendo en otros países europeos, asiáticos, que están implementando medidas para justamente superar este rezago, que es un rezago global. O sea, a nivel mundial, los niños en estos años se perdieron 2 años, obviamente. O sea, un rezago de 2 años. Sí, pero nada se habla de qué medidas se están implementando para eficientar nuestro sistema educativo, para mejorarlo, para superar las deficiencias que están presentando nuestros alumnos y, como dices tú, desde antes de la pandemia. O sea, desde antes de la pandemia la prueba PISA ya nos ponía en un nivel de lectura pésimo, ¿sí? En el caso de matemáticas veníamos cayendo en comprensión matemática,
en el caso, por ejemplo, que hay un 35% de alumnos que no alcanzó un mínimo de competencia en las materias, por ejemplo, de lectura, de matemáticas, de ciencia, ¿sí? Y entonces el último reporte de PISA que tenemos, 2018, indica que en México la lectura ocupaba la penúltima posición de los países miembros de la OCDE, mientras que el puntaje más alto lo tiene un país como Estonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que recuerdo en el 15 de mayo pasado es que hubo solamente un anuncio, el único anuncio que hubo de parte del presidente López Obrador en materia educativa, ¿sí?, fue que iba a haber un aumento a los maestros, un aumento salarial. Eso fue el único anuncio que hubo en el marco del 15 de mayo, sí, Pony. Sí, pero sí, de superar el rezago, nada. De mejorar la estructura, la infraestructura escolar, tampoco. O sea, y entonces me hizo pensar, en su momento lo dije, pues que era más un anuncio pues electoral, porque se venían en 15 días, se venían las elecciones, pero que realmente el tema de la educación en la agenda pública pues no tiene prioridad. Sí, y eso, créeme, que es una desgracia para este país. Por supuesto, y considerando, bueno, pues que la propia Secretaría de Educación, la maestra Delfina Gómez, bueno, pues también tiene aspiraciones políticas en el Estado de México. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son las prioridades, ¿no lo crees? Pues mira, creo que están muy claras las prioridades. Estamos pensando en la próxima elección y no en la próxima generación, como lo dijo Winston Churchill. Y eso pues habla de una tremenda irresponsabilidad. Y lo digo por todos, ¿eh? No nada más por el presidente, en general no veo que la agenda política, la agenda pública tenga una prioridad, tenga como prioridad la educación. Claro. Y me preocupa mucho Oaxaca, preocupa Chiapas, preocupa Guerrero, estados con un amplio nivel de rezago también. He visitado escuelas y pues desde luego enfrentan grandes retos. Y bueno, pues me encantaría saber que un presidente pues agarrara la bandera de la educación como su prioridad. Así fuera lo único que hiciera, sacar adelante la educación, sería aplaudible y pasaría a la historia. Ese personaje sí pasaría a la historia. Oye, ¿no? Te agradezco infinitamente la conversación, estos minutos para Mega Noticias, Mariana Benítez. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Connie. Te mando un muy fuerte abrazo. Igualmente.